Voz de Dios presenta su programa cristiano La Voz de Dios en los últimos días. Programa cristiano que viene presentando a usted la palabra de Dios, la palabra revelada, la palabra traída a través de un mensajero para esta última edad. Como nos dice la Escritura en el libro de Amós, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. En el libro de Malaquías 4:5 dice, he aquí, yo os envío a Elías el profeta antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y en el libro del Apocalipsis dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él anunció a sus siervos los profetas. Lo invitamos a usted a que pueda sintonizarnos por esta su radio, esta su emisora y por este su programa, que ojalá sea de una gran bendición para su vida espiritual y a la vez sea una prosperidad, una bendición, que al entrar por las puertas de su casa a través de su programa, Dios sea concediéndole ricas bendiciones y la revelación más grande pueda caer a su alma, a su vida. Solo deseo y esperamos una gran bendición. Y a continuación estarán oyendo algunas alabanzas. Dios le bendiga.
lo que Él hizo por usted. Amén. Amén. Acéptelo. Amén. ¿Cuánto lo aceptamos? Amén. Y luego usted es un candidato para recibir el bautismo. Amén. Dios prometió. Amén. Y Él llenaría con el Espíritu Santo a aquellos que vinieran. Pero dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu. Amén. Jesús dijo: arrepentíos cada uno de vosotros. Amén. Quise decir que Pedro lo dijo en el día de Pentecostés: arrepentíos y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Cuando usted se arrepiente completamente y cree en el Señor y es bautizado en el nombre de Jesucristo, amén, usted hace a Dios un mentiroso si no recibe el Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Porque el texto es completo. Amén. Dios no trabaja a medio. Amén. Dice el mensaje que Dios no hace cristianos a medio. Amén. Dios lo hace 100%. Amén. No puede el cristiano ser mentiroso y ser verdadero. Amén. O es mentiroso o es verdadero. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. El bautismo en agua, el bautismo de agua, es tan esencial que aún Jesús tuvo que ser bautizado para recibir el Espíritu Santo. Mateo 3, 3 y 16. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Amén. En Lucas 4:1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. No fue llevado a grandes bendiciones, fue a la prueba. Amén. Amén. Algunos creyentes recibieron el Espíritu Santo después del bautismo en agua y algunos antes, pero todos tuvieron que recibir el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hay mucha contradicción hoy presente. Muchas iglesias dicen que usted, mi hermano, recibiendo el Espíritu Santo, no necesita ser bautizado en agua. Pero la Escritura nos prueba que no es así. Amén. Que los creyentes que fueron, recibieron el Espíritu Santo, y dijo Pedro: ¿quién pide esto que ahora sea bautizado? Amén. Amén. En Hechos 8, 14 al 17, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habían venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. En Hechos 8:12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Amén. En Hechos 8, 35 al 39, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Quién impide que yo sea bautizado? No dice que había río, no dice que había mar. En el desierto seguramente era un pequeño oasis de agua. Una pequeña, un pequeño, como llamamos, cisterna. Felipe dijo: si cree de todo corazón. Amén, Señor. Bien, pues. Amén. Respondiendo dijo:
creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Aleluya. Felipe y el eunuco y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu Santo o el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más. Y siguió gozoso. Amén, amén. ¿Quién lo arrebató? El Espíritu Santo. Amén. Dice el profeta le da que Felipe está en una campaña evangelista y Dios lo tomó y lo llevó a ese lugar. Amén. Y Dios lo trajo también de vuelta. Porque los carros de fuego son los más grandes de la historia. No hay nadie que se pueda comparar. Amén. Con Dios tiene corazón. Amén. Amén. Me dijiste el Señor Jesús, quizás pesaba 70 kilos, 60 kilos, estaba ahí parado cuando la nube estaba ahí y empezó a subir. No hubo ninguna presión que lo parara. Amén. Usted por más que quiera saltar, más cae pavo. Así es. Pero cuando llegue la hora, vamos a subir. Sí, Señor. Dios nos va a arrebatar. Amén. Dios prometió las cargas. Amén. Amén. Padre, no estamos yo creyendo. No es la promesa que Dios te da. Así es, Señor. Dios nos va a adaptar. Dios nos va a arrebatar. Amén. Y ahí habían como 500 y Dios arrebató a Jesús. Pues iba a ser amén. 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 Y mientras que el Señor Jesús estaba siendo arrebatado, venía bajando dos. Bendito Dios. Amén. Aleluya. Bajaron dos. Sí, Señor. Bajo Elías y Moisés. Amén. Amén. Dos testigos. Bueno, y Galileo, que estáis mirando al cielo. Este mismo Jesús, así como lo habéis visto, así vendrá. Amén, amén. Y así va a venir. Porque dice que cuando estos dos varones sean muertos en la plaza llamada Sodoma, amén, Dios va a venir en la nube, va a ascender, la palabra lo va a resucitarlo. Amén, amén. Amén. Dios va a venir en una nube. Amén. En una nube subió, en una nube volverá. Amén. En esa misma nube que hizo sombra a María. Amén. Amén. Y también me hizo sombra a mí. Amén. Amén. Señor. ¿Le ha hecho sombra a usted? Amén. Señor. Amén. Amén. Yo puedo decir que me sombra a usted, yo digo. Yo sube cuando debe lo sombra a mí. Amén. Tiene que tener seguridad cuando Dios entró. Amén. En Hechos 9, 17 y 18, fue entonces Ananía y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu. Amén. Y al momento, dice, le cayeron de los ojos como escamas. Y recibió al instante la vista. Y levantándose, fue bautizado. Amén. En Hechos 10, 44, 48 dice, mientras aún hablaba Pedro esta palabra, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los que oían, que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. En Hechos 19:2-6 le dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído ser Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen
en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Amén. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto las manos, Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, ¿no? Y hablaron en lenguas y profetizaron. Amén. ¿Estamos contentos con eso? En nuestro día, el mensaje del séptimo ángel revela el misterio y la verdad del bautismo de agua. El misterio del bautismo en agua, en donde lo extremo del trinitarianismo lo ha traído a título de Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el misterio de la deidad siendo cumplido por el bautismo en el nombre de Jesucristo, de acuerdo al libro de Apocalipsis, que la iglesia en esta hora iba a recibir. Estos son algunos de los misterios. Y mi Dios. Estos son algunos de los misterios del mensaje, señores, que es esta la señal del tiempo del fin. Pero los hombres, los reformadores, no vivieron lo suficiente para ponerlo todo junto. Así que hay muchos cabos sueltos que quedaron. Y entonces, cuando ellos hicieron, por ejemplo, el bautismo de agua por Juan Smith, trajo de nuevo el bautismo en agua por inmersión, pero usando los títulos, y muchas de esas cosas que fueron dejadas sueltas. Entonces, cuando llegamos al fin, al el último mensaje, debe enderezar todo. Debe enderezar todo eso para traer estas cosas a una fe, un Señor, un bautismo. Amén. En la casa de Cornelio, mientras Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. No hubo imposición de mano. Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Amén. Amén. Pero mientras él estaba en la casa de Cornelio, mientras él hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. No hubo imposición de mano. El Espíritu Santo cayó cuando ellos oyeron la verdad. Amén. Amén. Ellos estaban hambrientos y esperando por él. Ahora viene nuestra triunfante piedra de corona en el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sobre quién cayó el Espíritu en el día de Pentecostés? Sobre los hijos. En Corinto, sobre los hijos mientras oían la palabra. Amén. Usted únicamente puede recibir el Espíritu Santo en ciertas condiciones. Cuando usted toma la promesa de Dios y se aferra a ella: Señor, tú me dijiste que si yo llenaba los requisitos de arrepentimiento y demás, que tú me darías el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Aquí estoy en tus manos hasta que tú lo hagas. Me gusta esa clase de testimonio de Woody Robinson. Allí se fue al medio del maizal y dijo: si tú no me das el Espíritu Santo, dijo, cuando tú vengas de regreso a la tierra, encontrarás un montón de huesos apilados aquí. Me gusta eso. Amén, amén. Sí, Señor. Así fue cuando él recibió algo. Así, de esa manera, usted debe hacerlo. Amén. Aférrese a ella. Amén. Amén. Creyentes con decisión. Amén. Creyentes que no andan jugando. Amén. Creyentes que no son habladores, sino que quieren vivir la realidad. Amén. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser lleno del Espíritu. Amén. Eso es lo que sucede. No somos sellados. Amén. Estamos muy sueltos en cuanto a algunas cosas. Cuando el inspector recorre su vida para inspeccionar y ver si usted no está un poco suelto en cuanto a algunas cosas, un poco en cuanto a su vida de oración, gloria a Dios, un poco suelto en cuanto a ese carácter, un poco suelto en cuanto a esa lengua que habla de otro. Amén. Él nunca sellará ese vagón. Amén. Algunos hábitos sucios.
Amén, amén. Algunas cosas viles o una mente vulgar. Amén. Él no puede sellar ese valor. Amén. Gloria a Dios. Nosotros no debemos ser llenos con educación y teología de hombre. Debemos ser llenos con el Espíritu de Dios. Amén. 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 Cada persona sentada aquí está llena de algo. Amén. Voy a concluir después. Tendré que hacerlo después de eso. Usted está lleno de algo. Usted no puede estar sentado ahí sin que esté lleno de algo. Usted tiene una vida dentro de sí. Sí, esa vida lo gobierna. Y esa vida es gobernada por un espíritu. Ahora usted puede estar lleno del mundo, amando al mundo o las cosas del mundo. Dios tenga misericordia. Amén. Amén. Usted puede estar lleno de credos, de algunas iglesias, de algunas oracioncitas que usted hace. Amén. Porque quiere, como usted ora, que oren todo igual. Ese es un don. Así es. Cada oración nace de adentro. Amén, amén. Amén. Aquí no hay imposición, mi hermano. Amén. 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 ¿Usted cree que eso va? Usted ora o alguna persona muerta o alguna clase de señal sobre usted. Dios tenga misericordia de usted. Usted puede estar lleno de religión y eso es peor todavía. Correcto, correcto. La Biblia dice que los últimos días serían muy religiosos, teniendo una forma de piedad, más negando el poder de ella. Apartado de los tales. Si está lleno de religión, usted es miserable. Solo tiene religión. Eso es todo. Si está lleno de credo, usted no sabe ni de lo que está hablando. Si está lleno del mundo, usted está ciego. Y este creyente debe orar y pedir a Dios que Dios nos quite este velo. Amén, amén. Ese es el problema de muchos cristianos que han explotado, es porque ellos no limpian los canales. Amén. La palabra, empiezan a oír la palabra, y al no limpiar los canales explota. La palabra lo hace explotar, porque no tiene cabida la palabra. Porque hay mucho mundo adentro. Amén. Amén. Ellos no van al interior. ¿Ah? Usted tiene que limpiarlo. Amén. Conciencia. Amén. Memoria. Pensamiento. Poniendo a un lado. Y que venga del interior. Amén. Hacia afuera. Amén. Con esa palabra sin adulteración de Dios. Que es la verdad. Amén. 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 Tengo todavía unos minutitos. Las condiciones correctas. Para que el sello de Dios no sé. Isaías 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas. Amén. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Amén. Hasta que toda la iglesia llega a un punto que es entre vida y muerte, donde tienen que obtenerlo ahora mismo o perece. Entonces Dios llegará a la escena. Se necesita desesperación para traer a Dios. Amén, amén. Sí, es Señor, amén. Yo pensaba recién una joven que a veces Dios nos permite enfermarnos para examinarnos cómo estamos. Amén, amén. Porque Dios lo hace como el que. Amén. De alguna manera tiene que aguantar. Amén. De alguna manera tienen que cortarnos las manos y descubrir que no somos nada. Amén, amén. Bueno, va entre los medios y no le pasa nada. Tenemos que descubrir que Dios está lidiando. Amén. 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 En Hechos 10:44 dice: mientras aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Gloria, gloria. Amén. Amén. Gloria a Dios. Estamos contentos. Amén. Amén. Amén.
pero mientras estaba en la casa de Cornelio, mientras él hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Cuando ellos oyeron la verdad, ellos estaban hambrientos y esperando por él. Amén. ¿Qué tan serio lo dicen ustedes? No jueguen ahora. Este no es un tiempo para jugar. Amén. Este es un tiempo para recibir. Amén. Este es un tiempo que ustedes deben recibir. Amén. 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 Vengan. Vacíenlo ahora mismo. Amén. ¿Lo harán? Vengan. Den todo lo que tengan a Dios. Digan: Dios, yo no tengo mucho. Yo solo soy una pequeña ama de casa. Yo no puedo hacer mucho, Señor. Pero yo puedo leer tu Biblia, yo puedo orar todos los días, yo puedo tirar toda la basura que está en mi mente, yo puedo tirar todas las cosas. Yo soy culpable de muchas cosas que el predicador dijo esta mañana. Así que yo lo estoy vaciando hoy. Yo no lo quiero. Dios, lléname con el amor. Lléname con las cosas que me hacen mal. A mi más peor enemigo tenemos. Yo verdaderamente lo quiero, Señor. ¿Cuánto lo quiere esta noche? Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dios tenía propuesta una regla: cuando su corazón está hambriento, no cuando está lleno. Él le da por lo que usted está hambriento. Si usted quiere, usted puede recibirlo en esto. Dios quiere llenar cada fibra de su vida. Él quiere llenar su pensar. Él quiere llenar su mente. Él quiere llenar todito de usted. Solo hacer lo que usted muera completamente. Completamente a usted mismo o a su pensar. Solo está rendido a Dios. Al grado que su palabra solo esté viviendo a través de él. Usted no sabe nada más que la palabra de Dios. Solo quédese con su palabra. Ella es vida. Mis palabras son vida. Dijo Jesús. ¿Está usted dispuesto a clamar? Permite que suceda una vez más, Señor. Si lo está, seguramente que Dios oirá su oración. Observe a ese hombre con toda esa fibra parado ahí con gran fuerza, pero ciego todavía. Él sabía el precio, él sabía la posibilidad y dijo: una vez más, una vez más, toma venganza por mis ojos. Cuando él hizo esta oración, Dios le respondió. Toda fibra de su cuerpo comenzó a apretarse. El Espíritu Santo comenzó a venir sobre esos músculos. Amén. Amén. Nosotros tenemos una ley, y esa es la ley del Espíritu Santo. La única cosa que ustedes saben que tienen que hacer es saber cómo rendirse. Amén. Permitirle a Dios. Ustedes siguen luchando contra eso, ven, y nunca obrará. Amén. Mientras usted haya pensamiento y batalla, están estorbados. Cuando ustedes se rindan y permiten a Dios, eso es todo. Uno solamente se rinde y permite a Dios. Amén. Entonces Él lo lleva a uno a sanidad, lo lleva al bautismo del Espíritu Santo. O a todo lo que él ha prometido. Amén. Cualquier reclamo que él ha dado es de ustedes. Amén. Rindiéndose, permitiéndole a Dios. Amén. Ahora aquí está él. Aquí él está más dispuesto a hacer lo que ustedes de recibirlo. Amén. Amén. O sea que en una iglesia en Tampa, todos venimos en la carne. Amén. Amén, Señor. No les cuesta más. ¿Por qué está el cántico? ¿Por qué está la medida de oración? Para consagrar nuestro cuerpo. Amén, amén. Para consagrar nuestro espíritu. ¿Para qué está algo? Quizá en el trabajo nos enojamos. Amén. Quizá en el trabajo le contestamos mal al cliente. Amén, sí, Señor. Quizá en el trabajo nos comemos un cigarro. Oh, Padre. Amén. Gloria a Dios. Porque algunos fumen todavía. Yo no lo sé, pero
Puede que algunos lo fumen, pero en la oficina fuman tanto. Así es, señora. Está comprobado que si en la oficina fuman 5 o 10, la persona está fumándose 1 o 2 cigarrillos con el culo. Así es, señora. Amén. Que Dios le ayude a usted. Ayúdame. Ahora, aquí él está más dispuesto a hacerlo que ustedes de recibir. Amén. O sea que cada reunión que venimos aquí, Dios está primero que usted. Amén. Digno eres. Entonces le entras por aquí a la puerta. Gracias. Digno eres. Con el Espíritu Santo. Amén. Ven. ¿Pudieron ustedes imaginarse al hermano Bosworth presionando a ese océano allá al meterlo en un tubo como de unos de 2 pies de alto o 2 pies de ancho? La presión que haría al tratar de encontrar una pequeña hendidura por donde salir. Ahora, multipliquen eso por millares de millares. Y ustedes se dan cuenta de la presión del Espíritu Santo tratando de encontrar esa pequeña hendidura en el corazón. Amén. Amén, Señor. Entonces, que nosotros somos los que retrasamos en nuestra vida a la obra. Amén. Dejamos más avanzar la carne y nos alimentamos el Espíritu. Así es, Señor. Amén. Amén. Dejo retirar la carne para que el Espíritu Santo entre. Amén. 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 Cada reunión que venga, mi hermano, venga pidiendo Dios, voz de Dios y no de hombre. Así es, Señor. Amén. 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 Voy a la oficina, voy a orar, estoy dando la casa. Dame la palabra, dame que seas tú hablando, seas tú corrigiéndolo y que cada uno de nosotros podamos recibir más de Dios. Amén. Amén. Entonces, el Señor dice: un mensaje es ilimitado. Amén. Lo que Dios puede hacer cuando el pueblo está unido. Amén. Amén. Pero uno que tenga pensamientos malos, aquí está estorbado. Amén. 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 Oh, si hay dos, peor. Dos pensamientos, tres pensamientos. Estorba la vida. Amén. Amén. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde. Que Dios sea llenando con su Espíritu. Amén. Que Dios ayude a cada hermano, a cada hermana a través de la radio. Que Dios los ayude a ellos a buscar el bautismo en agua, el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. No, no, que puedan sacarse ese dogma católico, ese dogma que lo implantó la iglesia en el año 325, donde fue establecido hasta el año 100 más o menos. La historia concuerda que nuestros hermanos sacerdotes católicos bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pero después se metieron los dogmas, se metieron los credos y entraron a ellos a quedarse con solamente Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y todo aquel que era bautizado en el nombre del Señor Jesucristo era perseguido hasta matarlo. Amén. Porque era considerado un hereje. Amén, amén. Y entonces hoy día nosotros tenemos que darnos cuenta presente en el día que estamos viviendo que el 99% de las iglesias están haciéndolo igual que la iglesia católica. Porque la palabra iglesia católica significa iglesia universal. Los metodistas, bautistas, anglicanos, wesleyanos, luteranos, el testigo que va, todos están bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo cual están bautizando solamente los títulos, no en el nombre. Amén. Porque Dios les dio un nombre. Amén. Entonces, todos estamos contentos porque sabemos cuál es el nombre del Hijo, cuál es el nombre del Padre, cuál es el nombre del Espíritu. Amén. El nombre es Jesucristo. Amén. Amén. En Hechos 16, ustedes van a encontrar que el Señor hace la pregunta ahí en Cesarea de Filipo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Habían 4 grandes interpretaciones. Amén. Imagínense allá en su primera venida, ya habían 4 grandes interpretaciones. Y luego se dirigió a los que él había escogido: ¿y vosotros quién decís que soy? Amén. Dirigió a su iglesia. Y Pedro dijo: tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. Amén. Amén. ¿Por qué no dijo Pedro, tú eres Jesús? Gloria a Dios. Si ese era el nombre, lo que faltaba, saber quién era el que había engendrado a Jesús. Amén. Aleluya. Porque Mateo dice que el que había engendrado a Jesús fue el Espíritu Santo. Pero aquí Pedro dice, tú eres el Cristo. Amén. El Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. No me lo reveló ningún seminario ni nada. Pero mi Padre que está en el cielo. Jesús dijo una gran verdad. Amén. Y Pedro dijo una verdad más completa. Amén. Amén. Porque Jesús estaba terminando su ministerio en la tierra. Amén, sí, Señor. Amén. Cuando Él resucitó, Él dijo, toda potestad me da del cielo y la tierra. Amén. Y adoctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en Él. Eso singular, en Él. Amén. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vemos que de ahí, de ese día que el Señor resucitó y entregó el nuevo ministerio, pasaron 40 días sobre la tierra. Dios en su etapa de resurrección. Amén, amén. Y antes que Él partiera, Él vino, lo juntó y sopló y les dio el Espíritu Santo. Amén. Pero le dijo, id ahora al aposento alto de Pedro hasta que seáis llenos del Espíritu Santo. Amén. Sí, el Señor. El Espíritu Santo Él lo dio después que resucitó. Amén. No antes. Amén. Porque la etapa que quedaba sobre la tierra era el Espíritu Santo. Amén. La etapa de Él era la manifestación de Hijo, y Él ya había cumplido sobre la tierra, había cumplido la etapa de Hijo, Él había resucitado y ya estaba a punto de irse. Amén, amén. Y tenía que dejar establecido el nuevo ministerio. Amén. Y Dios escogió a Pedro. Amén. Amén. Y Pedro no se equivocó, porque Pedro, lleno del Espíritu Santo. Amén, amén. Dijo, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Amén. Dio el nombre del Padre, dio el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién está gobernando hoy aquí sobre la tierra? El Espíritu Santo. Amén, amén. No sabemos el nombre de Dios. Amén. 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 Oh, la gloria. Amén, amén. Hay bendición de pecado. Amén. Usted en ese nombre pida lo que quiera. Amén. Sí, el Señor. Amén. En ese nombre ponga las manos a donde usted quiera y echa cualquier demonio fuera. Amén. 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 ¿Cuánto lo creemos, doctor? Amén. Nos ponemos entonces de pie. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias. Amén, sí, Señor. Te damos la honra, te damos la gloria. Amén. Te damos la alabanza. Amén. Te damos gracias. Porque tú nos permites, Señor, esta noche, a través de este bautismo que vamos a tener, o quizás si hubiera uno más, seas tú agregando amén a la iglesia los que han de ser salvos. Amén. Eres tú el Dios maravilloso. Eres tú el Dios grande, Padre. Amén. Con el control de cada hermano, de cada hermana. Amén, amén. Y permítenos, Señor, guiarnos y ayudarnos. Amén. Y permite, Señor, a cada hermano que está a través de esta radio, amén, o de las distintas radios, permítele, Señor, tener la claridad, amén, tener la misericordia tuya, sí, que tú seas revelándole, Padre. Amén. Que seas tú mostrándole, como tú le mostraste, tú le revelaste a Pedro, amén, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Amén. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra él. Amén. Le damos la gracia porque fue sobre la revelación de la palabra. Así es, Dios le reveló, oh, sí, a nuestro hermano Pedro, amén, y tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo de Dios. Amén. Gracias. Gracias te damos, Señor. Y ahora acá en Hechos 2 revela el nombre completo. Era el Señor Jesucristo. Amén. Era el misterio escondido por siglos y edades.
Ayuda a mi hermano que ha sido bautizado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a que tomen este nombre que es el nombre. Sí, Señor. A que tomen el nombre del Señor que es el nombre. Amén. Para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Señor. Te damos la honra, te damos la gloria y decimos esta tarde muy contento, muy agradecido, porque tú eres nuestro gran bendición. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Padre. Vamos cantando con mi Jesucristo, soy más que vencedor. Amén. Mientras se prepara mi hermano. Con mi Jesucristo, con mi Jesucristo, soy más que vencedor. ¿En qué nombre, hermano? ¡Aleluya! En el nombre de Jesucristo, en el que podrá permanecer. En su grande y precioso nombre, soy más que vencedor. Con mi Jesucristo. Con mi Jesucristo. Con mi Jesucristo. Soy más que vencedor. Con mi Jesucristo, Satanás vencido. Gloria a Dios. Amén. En el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. No hay Dios tan grande como tú. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. Sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios, Señor, que pueda ser más obra como las que haces tú. No con espada. No con espada, ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y esos montes se moverán. Sí, Señor. Se gloria a Dios. Lo creo, Señor. Sí, Señor. Gloria a Dios. Señor. Yo me gozo en la lucha. Yo me gozo en las luchas. Yo me gozo en las pruebas. Yo me gozo en aunque Satanás no quiera, yo me gozo en las luchas, yo me gozo en las pruebas, yo me gozo en el dolor. Aunque Satanás no quiera, gozo me da, gozo me da. Yo canto porque Cristo en mí dio la libertad. Gozo me da, gozo me da. Yo canto porque Cristo en mí dio la libertad. Mira lo que hizo mi Señor. Mira lo que hizo mi Señor. Mira lo que hizo mi Señor. Me salvó, me redimió. Mira lo que hizo mi Señor. Mira la puerta de sentador. Caminando por la sentador. Thank you.
un gran privilegio poder estar oyendo su palabra y que la gracia renovadora del Señor Jesucristo sea revelando a nuestros corazones, porque la palabra, si usted entiende y escudriña las Escrituras, va a encontrar que en la palabra hay vida y espíritu. Recibirla es vida, gozo para nuestra alma, porque fue predestinada para usted y para mí antes de la fundación del mundo. Jesús dijo en aquel día, cuando le hicieron la pregunta a los fariseos, Él dijo, entonces Él les dijo, no todos reciben esta palabra, sino aquellos a quienes es dado. Entonces encontramos que hay una predestinación para algunos que van a recibir la palabra, van a creer la palabra o van a obedecer la palabra, y hay otros predestinados para desobedecer la palabra. Esperamos, amigo y hermano radio oyente, hermano que nos ha estado sintonizando, hermano pastor, no importa de qué congregación usted está escuchando la palabra, pero usted debe mirar lo que dijo Jesús en su día en Mateo 19. No todos reciben esta palabra, sino aquellos a quienes dada. Por eso que Dios dice que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Fuimos predestinados en Él, en el ser que existe por sí mismo. Por eso lo estamos invitando a usted que pueda escudriñar la Escritura, pueda escudriñar la palabra. Estaremos orando. Señor Jesús, Tú que eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, Tú que nunca has cambiado, Tú que eres Alfa y Omega, principio y fin, el que era, el que es y el que ha de venir, oramos para que tu simiente predestinada sea alimentada con tu palabra. Tus hijos que creen la palabra, tus hijos que están enredados, sácalos del medio de lodazal del pecado. Nos dice la palabra, nosotros estamos muertos en pecado, en tiniebla, pero ahí Tú nos diste vida. Permite, oh Dios, Tu gracia sacarnos. A cada uno te lo encomendamos en el dulce nombre de Tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Nos veremos en el próximo programa. Dios os bendiga. Amén, amén.